Después de los recientes temporales, el Grupo Marinas del Mediterráneo, concesionaria del puerto, está llevando a cabo una nueva comprobación de todos los elementos que componen los órganos de amarre, como son los cabos, las cadenas hija y cadenas madre y los pesos muertos. El hecho de que estos elementos se encuentren en perfectas condiciones es lo que hace posible que las embarcaciones permanezcan seguras y bien amarradas en sus correspondientes puntos de atraque. Operarios especializados en la materia revisan todos y cada uno de los puntos con el fin de sustituir los que ya no se encuentran en estado óptimo. 10 días aproximadamente es el tiempo que se prevé que tarden en llevar a cabo estas labores, que tienen como objetivo el poder garantizar la seguridad de todas las embarcaciones. Costa Bike.